Luna en Géminis. El venado, después de tomar agua, miró a sus lados, se sentó y sacó el quinto libro que escondió en el árbol. Intentó leer, pero no se podía concentrar. Alas. Tenía la bondad de un ciervo y la elegancia de un zorro ártico. Su tamaño era pequeño y con un pelaje café claro. Sus ojos oscuros imitaban a los de una suricata. Unas pequeñas alas salían de su adorable regazo y su nariz pequeña brillaba a la luz. Sus orejas caídas como un San Bernardo cachorro, su cola castaño se movía con el viento. Se paró en dos patas para mirar sobre el tronco, vio el agua y su tierno reflejo. La hora del búho. Se paraba en la rama que estaba cerca a la ventana. Cada 60 minutos llegaba, aunque no sabía lo que eso significaba. Un ruido lo anunciaba y el pajarito salía del reloj. El búho aleteaba tratando de llamar su atención, pero el búho del reloj nunca miraba. Amaré. Antes amanecía dolorido, ahora anhelo amar ante aquella ansiedad asfixiante. Mostraré mis manos magulladas, menos malabares. Ornamentaré ondas odiosas, ramificaré rubores. Amaré. El vecinito. Mariana iba cansada después del trabajo y el súper hasta que lo vio. Retrocedió para ocultarse tras el borde del edificio, se acercó y lo vio, pero él no a ella. Bien. Miró hacia el cielo y pudo ver cómo se oscurecía con los minutos. Se topó con su compañero de casa y le preguntó por qué estaba parada. Le dijo que nada y sonrió. Los paltos. La mamá estaba intentando abrir la llave. Nuevamente alegó porque no tenía con qué hacer la once. Su hijo le dijo: "Pero mamá, mira por la ventana. Te voy a buscar una". Una fila de verdes árboles se veía a lo lejos. La mamá miró a su hijo y le dijo que no se preocupara. Algo se le iba a ocurrir.